Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Aprenda y Venda. Soy Diana Rodríguez y como todas las tardes los estoy acompañando para que disfrutemos de esta bonita hora de arte y manualidades, haciendo eso que tanto nos gusta. Hoy tenemos una técnica que bueno, y un invitado que todos conocemos, pero que como siempre tenemos audiencia nueva, les voy a presentar nuevamente a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Arte y Pintura con su gerente Juan Manuel Puentes y su tallerista que siempre nos sorprenden con esos bonitos proyectos, Mónica Ariza. Bienvenidos Juan Manuel y Mónica. Hola Dianita, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un proyecto muy lindo, también diferente. Estamos intercalando tela con madera, con lienzo. Tenemos una camisa bien moderna, tipo como, como lo que está de moda europeo, sí, ¿no? Bastante colorido. Si la enfocan, está allí. Sí, Juan la camisa. La trabajamos con nuestros esténciles y con nuestra pintura para tela plana. Trabajamos color deco, que es la más básica, y color deco Galaxy, que es la pintura iridiscente, y con unos toquecitos de foil. Muy bien, vamos a ver cómo vamos a trabajar. Ahí ustedes tienen en pantalla nuestro proyecto de esta tarde. Como lo dice Juan Manuel, es una camisa pintada totalmente a mano con estos productos maravillosos de arte y pintura, y eso es lo que se está utilizando ahora en Europa. Y bueno, aquí no nos vamos a quedar atrás y vamos a aprender a hacerlo con estos formidables productos. Para eso vamos a tener nuestra lista de materiales, pero antes les hago la invitación para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. En Facebook, ustedes nos pueden seguir a través de Teleamigas y nos van a encontrar muy fácilmente. La invitación para que ustedes participen, suban sus fotos, hagan sus preguntas, sus comentarios, para nosotros poder estar contestando esos bonitos mensajes que nos dejan todas las tardes. También la invitación para que ustedes puedan seguirnos a través de Twitter como canal Teleamiga e Instagram como Teleamiga TV. Recuerden que también tienen la opción ahora de disfrutar de todos nuestros programas en la comodidad de su hogar y a cualquier hora y las veces que deseen repetirlos a través de nuestro canal en YouTube. Nos van a encontrar como Teleamiga, se suscriben y no olviden activar la campanita de notificaciones para que ustedes tengan esa notificación cada vez que nosotros subamos uno de nuestros programas. Así que tenemos todas las redes sociales para ustedes disponibles, esperamos que las aprovechen y bueno, vamos a ir, Juan Manuel, ya tenemos todo listo, nuestra mesa de trabajo, tenemos nuestra invitada también, así que vamos a nuestro primer paso para conocer nuestra lista de materiales para la tarde de hoy. Hoy vamos a necesitar para realizar esta camisa pintada los siguientes materiales, ustedes los tienen ahí en pantalla. Vamos a utilizar color deco amarillo, verde navidad, magenta, uva rojo, rojo, oro azteca y neón naranja. También vamos a utilizar Galaxy turquesa y blanco, glitterhead de 4 onzas, stencil de mariposas vintage, hoja de verano, rosa mediana ancha de pincelada y rosa mediana de pincelada. Vamos a utilizar el kit, un pincel Lion Matisse, ponceadores, foil color rojo, escarcha láser normal en tono dorado. Esos son todos nuestros materiales que vamos a utilizar en la tarde de hoy. Ustedes los tienen ahí en pantalla. Así que espero que ya tengan ese cafecito delicioso, de pronto una bebida fría, para que disfrutemos de esta obra maravillosa de arte y manualidades. Y bueno, también tengan lista su libreta de apuntes de Aprenda y Venda para poder tomar nota de este paso a paso. Mónica, Juan primero, Manuel, vamos a iniciar. Bueno, primero quiero mostrarles la línea Matisse de la que hablaste, que amor, ¿sí? ¿No? Mira, la línea Matisse es una línea de punta quemada, pelo bastante fino, pero dentro de las líneas quemadas que nosotros tenemos de punta quemada es la más económica. Este es un pincel fino, de muy buen pelo, pero a muy buen precio, muy asequible. Matisse. Entonces, mira, son 6 kits diferentes. Matisse 7, mixto, hay de redondos, de planos, de brochas, de lengüegatos y también de angulares. Bueno, entonces quería mostrarles todo los que tenemos en Matisse. ¿No? Para esta es la línea supieran que vamos a utilizar Pero entonces, te lo quería mostrar porque es que vamos a utilizar es un deluxe. Ah, ok. Que es otra línea, precisamente te lo mostré por eso. Bueno, listo, Juan Manuel. Okay.
Bueno, entonces acá tenemos una camisa blanca, común y corriente, en algodón o en poliéster también funcionaría. Bueno, el material que prefieran, igual la pintura nos da todas las posibilidades de superficies. Vamos a utilizar el día de hoy algo muy florido, entonces escogimos estos esténciles de rosas y vamos a empezar a marcar el diseño. Entonces lo empezamos a marcar con ayuda de un ponceador y una de las pinturas. Entonces en el caso voy a utilizar un rojo, voy a cargar un poquito de color deco rojo y descargo muy muy bien. Es apenas para que me marque mi esténcil, como si tuviéramos una brocha seca con el mismo ponceador para marcar la silueta del esténcil. En este caso lo voy a marcar en todo el centro de la parte superior de la camisa. Sí, señora. Vamos marcando los pétalos aquí apenas como una brochita seca, acá ya se nos evidencia. Entonces, en todo el centro la pincelada grande, aquí voy a marcar una de las rosas de las pinceladas medianas. También vamos a marcar como una brocha seca. Es muy poquita cantidad, Mónica. Sí, es apenas una pequeña sombra. Es para evidenciar dónde va nuestro diseño. Aquí lo puse de esta manera, acá lo voy a invertir y lo voy a poner de este lado. Una ventaja que nos da para marcar el ponceador es que el ponceador absorbe el exceso de pintura. ¿No? Normalmente las esténciles se trajan en la técnica de brocha seca, que es con muy poca pintura sacando el exceso para que la pintura no, el exceso de pintura no distorsione el diseño, porque se mete por detrás del esténcil. Sí, con ponceador la esponja nos ayuda mucho porque absorbe el exceso. Aquí vamos a utilizar esta hoja de verano, vamos a utilizarla de esta manera, entonces vamos a marcarla con las puntas hacia abajo. Y lo mismo, ¿no? Vamos a, con el excedente que tenemos en el ponceador, vamos simplemente a marcar el diseño. Entonces aquí voy a marcar tres hojitas, acá voy a invertirla también, pero siempre con las puntas hacia abajo, el diseño. Como vamos a poner color encima, es importante que sea muy suavecito. Es supremamente suave, es apenas para evidenciar. Y acá vamos a marcar otrita, ese por acá. El diseño ustedes lo pueden proponer, ¿no? Yo acá estoy haciendo la carga de diseño de este lado de la camisa. Fíjense que solamente marqué una pequeña pincelada en la parte superior, no más. Pero como acá estoy cargando mucho más. Como para hacer un poco más de balance. Exacto, exacto. La intención es que se vea mucho más cargada en una ala de la camisa. Entonces, bueno, Mónica, yo noto que aquí tenemos, dentro de nuestra camisa, tenemos una pieza que protege también para sí. Que no se nos vaya a pasar la pintura. ¿Qué cosas podemos utilizar dentro del, en este caso, la camisa para que eso no pase? Bueno, yo acá tengo un cartón, es un cartón paja, pero pueden utilizar unas entretelas que se consiguen también en el mercado que absorben el exceso, el interlón. Pueden utilizar también algún plástico, un acetato, bueno, algo que evite que se les vaya a filtrar el producto a través de la tela. Es importante porque a veces la pintura pasa y sí. Mancha el otro lado de la camisa. Acá yo estoy terminando de marcar dos maripositas en toda la punta y eso es todo el diseño de la camisa. Entonces ahora nos vamos a disponer a trabajar lo que sería el fondo, vamos a arrancar sí. Trabajando el fondo, por eso vamos a utilizar los pinceles Deluxe 6, son 6 pinceles con diferentes lenguajes y como hablábamos anteriormente es un de punta quemada, pero son muy 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 económicos. Hoy estamos trabajando, digo, mostramos los matiz, pero vamos a trabajar con Deluxe, que también siguen siendo de punta quemada. Solo que los Deluxe son un poquito más finos, son más finos, es nuestra línea. Son como más profesionales, llamémoslo sí, así. Sí, un poquito más finos, los Deluxe. Y este es un kit de 6, Deluxe 6, también muy completo, sirve para cualquier manualidad. Tela, si ustedes van a hacer óleo, un curso de óleo, acuarela, en el colegio, arte country, lo que quieran. Muy bien, Juan Manuel. Ahora vamos con qué producto, Mónica. Nos vamos con el Galaxy, que es la línea de pintura de tela, pero entonces en el Galaxy es como la iridiscente, tiende a ser como perlada, como metalizada, bueno, es una gama de pintura bien interesante, porque si vas a ver la diferencia, en el fondo trabajamos lo que es el Galaxy y ya las figuras las vamos a trabajar en el que convencionalmente trabajamos, que es el color deco. Uh-huh. Entonces, esta con una sola pincelada, mira que nos cubre muy bien.
Nosotros vamos a empezar a enmarcar lo que sería el filo de la costura, o sea, el límite de la costura de lo que sería el fondo. Entonces, nos vamos al límite y ese va a ser el contorno que vamos a hacer con la pintura Galaxy. En este caso, estamos usando un turquesa. Nos vamos bien hacia el filo de la costura. Ustedes podrían utilizar el pretexto de la prenda como quieran. De repente hay costuras de algunas chaquetas, algunos abrigos, bueno, de pronto de los bolsillos del jean. Todo esto lo podemos utilizar como pretexto para hacer unos sólidos y jugar con el diseño. Algo que noto, Mónica, es que en estos productos de arte y pintura, en este caso que estamos trabajando, lo que es tela, no necesitamos colocar una base de pintura, porque este producto pues ya trae ese imprimante para poder hacer ese proceso mucho más fácil. Entonces sí. No necesitamos colocarle ningún imprimante antes para poderlo trabajar. No es necesario. Sí, las pinturas agarran perfectamente sobre la tela. Acá vamos a hacer un poquito el contorno del borde de lo que sería nuestro diseño de la rosa. Y vamos así rellenando todo lo que sería el fondo. Entonces este azul turquesa lo vamos a trabajar más o menos hacia un cuarto de la camisa. La tercera parte de la camisa. Aquí. La tercera parte de la camisa la pintaríamos en el azul turquesa. Y ya luego vamos a ir haciendo un degradado. Y solo un lado, ¿no? Solamente un lado, no vamos a cargar toda la camisa, solamente el ala en donde cargamos todo el diseño. Ese es nuestro fondo. Bueno, mientras vamos aplicando ese tono turquesa, yo les recuerdo a todos nuestros televidentes los datos y los números de contacto de Arte y Pintura, donde ustedes pueden tener toda la información de estos productos. Se pueden comunicar a los celulares 314-0512, 311-846-2688. Ahí los tenemos en pantalla. También hay disponibilidad de un PBX donde ustedes se pueden comunicar 937-1564, 937-1566. Y recordemos que también tienen ustedes a disposición la página web donde ustedes van a encontrar todo los productos, los colores, los tamaños, para que puedan ustedes de pronto hacer los pedidos a través de esa página www.arteypintura.com.co. También tenemos disponible un correo de ventas, arteypinturaventas@hotmail.com. Esos son los datos de Arte y Pintura. Y también tenemos otros puntos de venta a nivel nacional, Juan Manuel, donde pueden conseguir todos estos productos. Los productos se consiguen, bueno, en las librerías panamericanas aquí en Bogotá y a nivel nacional. Les recuerdo, por ejemplo, en Cali, Panamericana de Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla. También en las comerciales papeleras, aquí en Bogotá. También en los almacenes La Gran Manzana, ¿no? Allá consiguen la pincelería, esténciles, las pinturas, escarchas. Aquí en la 53 estamos en el mundo artesanal. Sí. Que queda sobre la calle 53, llegando a la Caracas, 53 con 15. En Arqueta, que queda en la calle, que tiene dos almacenes en la 53. Uno es el calle 53, 1640. En la tienda del arte en Pereira. Color Arte en Bucaramanga. Manimex en Manizales. Papelería Molano en Manizales también. Tenemos un cliente, aquí un cliente nuevo. Sí, señor. Un cliente nuevo aquí en Madrid, Cundinamarca, que también distribuye todos los productos. La dirección es calle cuarta, número 656. Bianli Art, ¿no? La inauguración se va a hacer a final de este mes, pero entonces ya para que sepan. ¿Es en qué ciudad, Juan Manuel? En Madrid, Cundinamarca, aquí en cerca Madrid, de Bogotá. Aquí cerca calle, de Bogotá. Calle cuarta, número 656, ¿no? De lunes a sábado abren de 9 a.m. a 5 p.m. Entonces, sí. Después ya les. Bueno, en la costa estamos en Barranquilla, en las papelerías El Cid, ¿no? Que son 11 en Barranquilla. También hay papelería El Cid en Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Montería, ¿no? Muy bien. También ahí. En Crislana, que queda en el centro de Barranquilla, la gente muy conocido, ya los invitamos, allá tienen el color de esta pintura de tela, la tienen allá,
Bueno, todos nuestros distribuidores tienen casi todos los productos. Muy bien, Juan Manuel, ahí vamos conociendo todos esos puntos de venta donde ustedes pueden encontrar estos maravillosos productos de arte y pintura. Recuerden que es una empresa colombiana que, bueno, Juan Manuel, el mismo... fabrica todos estos productos y eso nos da un valor agregado, Juan Manuel, porque tenemos la garantía de que estos productos funcionan en todos esos proyectos que hemos hecho, tanto en tela como en madera, en plástico, en vidrio. Entonces ahí tenemos ese respaldo. Estamos colocando ahora otro tono, Mónica. Estamos trabajando el mismo Galaxy, pero blanco. Entonces solamente lo vamos a hacer el fondo a esos dos tonos, el turquesa iniciando y vamos difuminando de a poco con el Galaxy blanco. Les recuerdo que la pintura Galaxy, el color deco Galaxy, es una pintura plana como el otro color del color deco normal, pero es iridiscente y tiene una iridiscencia bien fuerte, más fuerte que el perlado. Parece que tuviera escarcha. Es muy lindo. ¿No? Da un brillo muy sutil y aquí pues yo creo que se alcanza a apreciar ese casi. Mira, que sí, es como si fuera de pronto esa escarcha como de azuquitar muy suavecita, muy fina, pero es un polvo iridiscente. Mira el cojín negro que tienes, eso es puro Galaxy, mira cómo que de lindo. Ay, a propósito, quería traje este cojín porque la pintura Galaxy, mira, es una pintura que se puede aplicar sobre superficies oscuras y no se pierde. ¿Sí? Porque todas las pinturas de tela, el color deco, nosotros si lo aplican en superficies oscuras, no se ve porque es traslúcida. Sin embargo, el Galaxy es la excepción. Miren cómo sobre negro, usé una sola capa, miren cómo resalta el Galaxy resalta sobre negro. Resalta muy bien y tiene un cubrimiento bastante amplio. Fuerte. Y muy mira, bien. Pues aquí hicimos, y aquí dimos fondo con Galaxy en el cojín negro y decoramos con pura escarcha. Mira las mariposas cómo resaltan sobre el cojín negro. Muy bien, Juan Manuel. Quedamos con estas indicaciones aplicando este producto, el Galaxy, que da ese tono perlado, iridiscente, muy lindo, algo muy sutil para una camisa muy elegante que usted puede lucir y también aprender a hacer con estos productos de arte y pintura. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Aprenda y Venda para conocer todo el paso a paso de la maravillosa creación de esta tarde. Ya regresamos. Estamos viendo esa bonita camisa que estamos decorando en la tarde de hoy con todos los productos de arte y pintura. Estamos utilizando el Galaxy Color que ya nos ha explicado Juan Manuel y Mónica, que es una pintura plana que tiene un brillo iridescente, casi perlado, muy hermoso, un tono que está en el azul. En este caso estábamos trabajando, Mónica, anteriormente el blanco y se estaba haciendo esa mezcla para dar ese fondo a nuestro lado de la camisa. Vamos en ese paso a paso, Mónica. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, entonces ya cambiamos de pintura, vamos a utilizar ahora la color deco, que es la plana. Sí. Entonces terminamos el fondo y vamos entonces a irnos al diseño. Entonces para esto vamos a necesitar uva rojo, rojo, magenta y naranja neón. Esos cuatro tonos diferentes para las rosas. Entonces vamos a aplicar primero el uva rojo, que es como un violeta. Entonces vamos a empezar a marcar como en las partes que se ven blancas, cuando marcamos el stencil, acá se ven unas partecitas blancas internas, estas son las que nos van a dar como la fuerza, la parte interna del pétalo. Lo vamos a empezar a marcar con unas pinceladas, estamos utilizando un pincel número 8 plano de los Deluxe 6, entonces aquí vamos a pincelar con el pincel así paradito en las partes internas, dejando vacíos. No quiero que se rellene absolutamente sólido, sino que se vean como unas partes allí blancas. Esto va entre los pétalos, ¿no? Dentro de la parte blanca. Interna. Aquí. Vamos a ir sacando el color. De pronto vamos así y nos vamos un poquito a la parte interna para jugar algún otro tono. Y nos vamos con el magenta, enmarcando un poco lo que sería el diseño. Muy bien.
El lugar rojo es un color nuevo, muy lindo. Eso les iba a mostrar acá precisamente, Juan Manuel, aquí en detalle, el uva rojo. Es un color intenso, muy lindo y bueno, da la sensación de frescura y con ese tono que tenemos pálido, pues resalta muy bien. Aquí ustedes lo pueden ver, ese tono muy fuerte, pero que al colocarlo en este caso sobre la camisa, Juan Manuel, adquiere un color muy tenue. Sí, es muy lindo. Bueno, y combinado estos colores, pues dan unas tonalidades muy bonitas. Combina muy bien con el magenta. Uh-huh. Aquí vamos jugando un poco esta silueta que les venía diciendo, pues, como para enmarcar un poco. Entonces, ahí le va dando fuerza a la flor, le va dando fuerza a los pétalos. Sí, vamos dándole forma y fuerza. Entonces aquí ya tendríamos parte de lo que sería, y fíjate que no es una pincelada constante, o sea, es simplemente unos pequeños brochacitos y con esto es suficiente. Ya terminando con el magenta, nos vamos con el rojo, es también de la familia, pero es un poco más hacia los amarillos, entonces también le va a dar una tonalidad adicional a la flor. Pero fíjate que no estamos tapando del todo. Entonces, ese es el truco, que no sea una cosa muy rígida. Son como unas pinceladas libres muy suavecitas. Exacto, la cosa no es una cosa rígida, así, súper impuesta, no. Es una cosa muy suelta. Y esta combinación de colores le da movimiento a la flor, ¿no? Es importante, ¿no? Que no vaya a quedar muy plano el dibujo. Exacto. Aquí ya, entonces, casi que la rellenamos. Entonces, vamos a darle luz con el naranja neón. Entonces, con el naranja neón vamos a dar unos pequeños lucecitas. Fíjense que no estoy tapando absolutamente la rosa. Le estoy dejando unas luces y esas las estoy logrando con el naranja. Naranja neón en este caso. Miren cómo. Uno pensaría que esos tonos neones no irían muy bien de pronto en este tipo de diseño, pero mira cómo resalta. Normalmente, mira, se usan más que como neones, cuando se usan detallitos para dar luz. Como es neón, la gente no se da cuenta, dice, uy, qué luz tan bonita, fuerte, uh-huh. Pero lo que pasa es que es neón y no se nota. No se evidencia mucho, pero es súper importante. O sea, se da ese brillo que de pronto otros tonos no logran dar. Entonces aquí ya tendríamos básicamente el tema de la flor. Las otras chiquiticas, las otras dos florecitas, funcionan igual. O sea, vamos a manejar la misma paleta de color y la misma temática. Entonces, vamos a trabajar ahora las hojas. Bueno, mientras vamos cambiando de colores, Mónica, yo les voy a ir recordando a nuestros televidentes los números de contacto donde ustedes se pueden comunicar para tener toda la información de arte y pintura, de los productos, de cómo, dónde los pueden conseguir, los puntos de venta. Ustedes se pueden comunicar a los números celulares 314-382-0512. También tienen un número celular disponible 311-846-2688 y un PBX donde también se pueden comunicar 937-1564 y 937-1566. Su página web donde ustedes tienen ahí disponibilidad de ver todo el portafolio de productos es la página www.arteypintura.com.co. Ustedes tienen en pantalla también ahí todos los datos y recuerde que también tiene a su disposición un correo de ventas arteypinturaventas@hotmail.com. Yo quiero recordarles un distribuidor en Cali, el almacén Bitácora, muy conocido, allá fuimos a dictar seminario, entonces allá los invitamos a nuestros televidentes en Cali, que allá pueden ir a comprar los materiales también. Allá es importante, allá dan clases con todas estas técnicas, todos estos productos. En Bitácora hay profesores capacitados. Entonces, Bitácora en Cali, el teléfono por si acaso, 315-522-5800. Bueno, sí, también les recuerdo Induarte en Cúcuta, ¿no? En Cúcuta, bueno, Crislana en Barranquilla, en el centro de Barranquilla, queda en la carrera 43, número 32-103. Y también en Barranquilla está Centro Arte Papelería, que queda en la carrera 49B, número 7593.
Próximamente también en la papelería La Gran Corona, allá van a tener, allá ya tienen pincelería, pero también van a tener ya más productos en Barranquilla, La Gran Corona. Ya el próximo programa les doy más información. Bueno, Juan Manuel, vamos a ver también otros proyectos que están hechos sobre la técnica de pintura en tela. También tenemos una camiseta, en este caso que se realizó en algodón, que ustedes también pueden ver los diseños, está trabajada básicamente de la misma manera como lo está trabajando Mónica en esta tarde, y también están utilizando lo que son los stencils, las diferentes pinturas, escarchas, y también tenemos ahí, Juan Manuel, ¿qué otro producto? ¿En la camiseta? En la camiseta. En la camiseta trabajamos, foil, escarchas y bordeadores escarchados, y también un producto que se llama Fashion Gem, que es muy, lo trabajamos bastante, que es un bordeador multiusos. Trabajamos el negro en la manga para hacer como una textura. Mire, esa manga, eso es, se trabaja con, él tiene boquilla, entonces se trabaja haciendo como circulitos nomás, así se llenó la manga y da textura. Este sí es grueso, es un acabado muy lindo. Sí, señor. Que, algo importante, las pinturas para tela son especiales para tela, porque un acrílico de pronto lo lavan y no se cae, pero el problema de un acrílico es que como viene grueso y con cuerpo para que cubra bien la madera, ¿cierto? Sí. Cuando secan quedan acartonados. Esa duros, es una tiesos. Ventaja importantísima, ¿no? Juan Manuel, cuando trabajamos sobre todo sobre las prendas de vestir, porque pues vamos a quedar precisamente con una prenda acartonada y eso primero no luce bien y segundo pues no nos vamos a sentir cómodos. Entonces ese es un plus importante que tienen estos productos de arte y pintura, porque son flexibles absolutamente. Mira, cuando lo aplicas en tela son como una tinta, no se sienten para nada. Algo importantísimo, necesitan termofijarse. Entonces el Color Deco y el Color Deco Galaxy te lo aplican, y si van a trabajar escarchas o algún otro tipo de producto ya que sea de, como por ejemplo el foil, que es un poco, que tiene el pegante literal que es plástico o escarcha, entonces primero lo planchan, ¿no? En temperatura media alta. Sí, señor. Directamente sobre la pintura, más o menos un minuto, haciéndole presión y moviendo la plancha bien, y queda fija, eso ya no se cae, y ahí sí siguen trabajando con otros materiales. Muy bien, Juan Manuel. Ese proyecto que vimos de la camiseta, ese ya lo hemos trabajado aquí en el programa. Si usted desea de pronto volver a repasar ese proyecto, recuerde que tienen a su disposición nuestro canal en YouTube. Ustedes nos van a poder buscar como Teleamiga, ustedes se van a suscribir y van a activar esa campanita de notificaciones para que cada vez que subamos uno de nuestros programas, usted esté enterado y bueno, no se lo pierda. Así que ya saben que tienen esa bonita posibilidad de repetir cuantas veces deseen nuestros programas. Estamos colocando, sí, Mónica, lo que es ya dándole esa textura y esa forma a las hojas. A las hojas. Entonces nos vamos con verde navidad y amarillo oro, también de color, color deco. El mismo pincel, y entonces nos vamos a... acá yo ya hice una, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio para que vean cómo lo hice. Entonces nos marcamos desde la nervadura central y vamos sacando unas pequeñas rayitas con la misma pintura verde navidad, pero lo mismo, dejando como la ausencia. Es la misma técnica de la flor, solo que aquí estamos dando otro movimiento. Y con el pincel húmedo, sin dejar secar la pintura, vamos a dar unos toquecitos para encontrar esos diferentes verdes que pueden ir en todo este recorrido, del verde más clarito hasta llegar al amarillo en la punta. Entonces aquí vamos jugando este ejercicio así, muy casi que dejando también espacios entre sí para que se vea así como entre terminado y no. Esa es realmente la técnica, que se vea así como... Entonces, ah, pero ¿ya estás aplicando amarillo? Aquí ya estoy aplicando amarillo. O sea, primero se pone el verde y antes de que se seque ese verde, inmediatamente ponemos el amarillo para encontrar los diferentes. ¿En el lado opuesto de la hoja? Sí, en las puntas. Entonces vamos a ir marcando, y de pronto una que otra aquí nervadurita la vamos a poner también un poquito amarilla. Así vamos a hacer todas las hojas, las tres hojas las vamos a hacer así, y entonces también vamos a trabajar las maripositas, cómo las vamos a hacer también dentro de la paleta de color de las flores. Entonces iríamos con el magenta, sí, y el violeta, por ejemplo. Entonces esta grandecita la hicimos así, marcamos un poquito así como cuando hacemos pincelada, que de pronto marcamos una parte puesta, y vamos a empezar a ir marcando con el lugar rojo, ¿no? esta parte central. Lo mismo, es la misma técnica, aquí la intención no es cargar con un exageradamente producto, es dejando ver un poco el fondo.
No es cubrir completamente, no, no como cuando estuviéramos trabajando de pronto madera, otra técnica, simplemente es, darle como con suavidad. Algo muy importante, haber marcado con el rojo suavemente, porque es que uno piensa que el rojo se va a quitar el color como son traslúcidos, pero no, al contrario, sobre las hojas verdes y amarillas, el rojo hace una especie de sombra por detrás, okay, muy bonita, y el verde y el amarillo siguen siendo protagonistas. Lo mismo acá, fíjate que ella deja espacios abiertos, sí, y el rojo del fondo nos ayuda muchísimo. Es como si tuviéramos una sombrita en el... ¿no? Sí, porque precisamente si no, ahí nos daría el tono blanco de la camisa y pues tampoco resaltaría los tonos que estamos trabajando. Exactamente, o sea, todo nos quedaría muy blanco. Habría que, pues, sí, hubiéramos de pronto terminar con con unas lucecitas en la mitad. Aquí entonces marcamos la silueta de la flor y volvemos. Entonces aquí marcamos ese violeta. Siempre manejando como la dirección que te dan las alas. Sí. En su forma original, vamos marcando las líneas. Y después, entonces, con un poquito de magenta, volvemos a hacer el ejercicio, como creando un diseño casi que en la mitad de las alas. Y quedan unos tonos muy naturales, Mónica, porque ahí estamos viendo el detalle de esa mariposa. Realmente las mariposas por lo general tienen esas tonalidades y tienen esas marcas y esa profundidad es exactamente muy natural. Sí, de acuerdo. Aquí los dos se complementan muy bien. De pronto, al final podemos dar unos toquecitos en amarillo como para darle un poquito más de luz. Pero sí, la intención no es que se vea así como muy, muy sólida, ¿no? Entre más natural se vea mejor. Y el color que decía Juan Manuel, ese tono como rosa pálido, ese rojo suave, también ayuda muchísimo a resaltar estos colores fuertes. De acuerdo. Aquí vamos a de pronto marcar un poquito el amarillo, dejando ver como el contraste, y no es más sino esto. Entonces es muy, muy sencillito, es muy, muy simple. Entonces, vamos con esta mariposita que nos hace falta, la roja. Entonces, la vamos a marcar en rojo. Entonces, también cargamos el pincel de un lado, vamos silueteando y de una manera muy espontánea también empezamos a traer la pintura hacia el centro, del extremo de las alas hacia adentro. Recuerda que estamos trabajando nuestra pintura color deco, pintura plana para tela, ¿no? Sí, señor. Bueno, y también estaban trabajando con el kit de pinceles Deluxe, que también es una línea que tiene Juan Manuel y Arte y Pintura, que es un poquito más profesional, pero que tienen también en todos los kits, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, los Deluxe vienen en estuches, pero también en pincelería suelta. En realidad la gama más grande que tenemos es en la herramienta Deluxe, ¿sí? No, pinceles finos. Lo que pasa es que los Deluxe, nosotros somos fabricantes, siendo finos, ¿no? No son costosos, entonces no vale la pena en realidad, por ejemplo, tener un pincel ya más barato, porque es que la diferencia no es mucha y pueden comprar a muy buen precio un pincel de muy buena calidad. Entonces les recomiendo, los invito en las Panamericanas, en las comerciales papeleras, en el CID y las Gran Manzanas, en el Mundo Artesanal, Mundo Artesanal aquí en Bogotá. Allá consiguen, por ejemplo, la línea Deluxe suelta, porque es que es una línea bien grande. Son, mira, desde el número 12 hasta el número, pincel, número por número, 12, 11, 10, 7, así hasta 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Todos los tamaños en redondos, en planos, angulares, lengua de gatos. O sea, es una línea muy completa. Entren a nuestra página www.arteypintura.com.co. Y ahí pueden ver toda la gama de pincelería, ¿no? Llámenos, porque como somos fabricantes de pinceles, de pinturas, o sea, tenemos muy buenos precios, despachamos a todo el país. Sí, señor. Si ustedes son profesores de manualidades, aprovechen, porque tienen muy buen descuento. Si tienen su taller de arte, si tienen su papelería, miscelánea, y venden productos para manualidades o para escolares, llámenos a los teléfonos que tú diste. El sí, PBX, señor. Es 937-1564. Los celulares que están en pantalla, nuestro correo de ventas, que es arteypinturaventas@hotmail.com, y entren a la página, ahí está www.arteypintura.com.co. Ahí están las cartas de colores. Algo importante, si ustedes están en una zona muy alejada de Colombia donde de pronto no hay un distribuidor, en la página www.arteypintura.com.co hay un botoncito que dice tienda virtual.
en la parte derecha arriba. Perfecto, Juan Manuel. Con toda esa información cerramos este segmento, pero ya regresamos aquí en Aprenda y Venda para conocer este paso a paso, cómo vamos terminando y cómo vamos decorando esta hermosa camisa en la tarde de hoy. Ya regresamos. Este bonito cojín que estamos viendo acá en pantalla con unas mariposas en fondo negro, que está trabajado con qué materiales, Juan Manuel, este tipo de proyecto. Bueno, ese cojín tiene color deco Galaxy, que es la misma pintura que estamos trabajando en la camisa. Sí. Y tiene escarchas y un poquito de foil. Pero fíjese, los diseños de las mariposas que están sobre el fondo están hechos con pura escarcha. El fondo es en pintura y los diseños en escarcha. Miren cómo son. Y los tonos de la escarcha, miren qué bonitos, no son nada exagerados, son muy elegantes. Y el tono negro, que bueno, resalta perfectamente esas tonalidades violetas, verdes que tenemos en este bonito cojín. Esto también todo es pintura para tela y ustedes lo pueden trabajar con todos estos materiales de arte y pintura que bueno, nos están enseñando a trabajar y mezclar todos estos productos en diferentes técnicas y con diferentes bases. Podemos trabajarlo en madera, como les decía antes, pueden trabajarlo en cartón, lo hemos trabajado en vidrio, hemos trabajado también en tenis. Sí. Juan Manuel, hemos decorado unos tenis, también otras camisas y también en tela hemos trabajado, como tenemos en nuestra muestra, también superficies que son de naturales, como Exacto. El bolso que tenemos en mostrario en esta tarde, que es una superficie que no pensaríamos que se podría trabajar con pintura en tela precisamente por el material, porque es poroso, porque es una fibra natural, pero vemos que lo podemos trabajar perfectamente con estos materiales. Es como una tela hecha de fique y cabulla, algo sí, así, señor. Es bien gruesa, bien linda, pero fíjese cómo se puede hacer moderna con color deco y con escarchas, miren tan Exactamente, lindo. Entonces ahí está, bueno, esa es la muestra de que sí se pueden trabajar sobre todas las superficies, ahí tenemos esos bonitos caballitos de mar trabajados en esta fibra natural y bueno, esa es la invitación para que ustedes se pongan manos a la obra a trabajar con estos productos de una industria colombiana de la mano de Juan Manuel Puentes, que es su gerente. Ya ustedes tienen todos sus números de contacto, se los voy a recordar, ahí los tenemos en pantalla. Los celulares 314-382-0512 y también el 311-846-2688. El PBX disponible para todos ustedes, 937-1564 y 937-1566. Su página web donde pueden encontrar todo el portafolio de productos, www.arteypintura.com.co. Bueno, Mónica, continuamos aplicando, ya hicimos la parte de las hojas, hicimos la parte del fondo, nuestras mariposas, sí. Y estamos colocando ahora qué tipo de producto. Bueno, seguimos entonces con el color deco, pero entonces ya el color deco metálico. Entonces vamos a utilizar el oro azteca. Dito, como en donde sea, o sea, en la parte en donde se abotonan los... Aquí los botones, sí, en la parte donde van los ojales, exacto. Entonces aquí vamos a pintar toda la franja en ese color metálico, toda la franjita. También pueden utilizar diferentes pretextos, como les decía, dependiendo de en dónde vayan las costuras, el bolsillo, bueno, como quieran. En este caso yo escogí donde van los ojales y las partes de los puños. Sí. Esos tres sectores, porque de hecho el otro puño también decidí aplicarlo con este color metálico. Fíjense cómo tiene buen cubrimiento la pintura, ¿no? De una sola pasada, el metálico nos da un excelente cubrimiento. Y por lo general, Juan Manuel, esos tonos metálicos no tienen esa propiedad de cubrir mucho, porque más bien son como translúcidos. Como que no funcionan mucho y menos sobre tela. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo aquí que tiene un alto cubrimiento, sobre todo en esta parte de metal, y queda como si fuera un acrílico. Claro que sí. Entonces, los metálicos donde les dije, puños y el centro de la camisa,
Ahora nos vamos con el mismo Galaxy que aplicamos en el fondo, entonces vamos a ponerlo en la parte de la manga opuesta del diseño. Entonces lo vamos a poner en sólido absolutamente toda la manga. Entonces, para esto también debemos, yo acá lo estoy haciendo muy osadamente por cuestión de tiempo, pero también deberían proteger por dentro con un plástico o algo para que no se les pase la moldura. Un cartón, porque definitivamente la pintura, la humedad pasa. De todas maneras, la tela va a absorber la pintura, la humedad de la pintura, y corremos el riesgo de que se pueda traspasar. Se les va a dañar. Entonces aquí la muestra les pongo. Toda la manga, absolutamente toda la manga, en este sólido, en un color sólido, que sería el Galaxy Turquesa, que fue el que inició. En este caso, Mónica, la manga va por ambos lados. Por absolutamente toda. Solo una manga, importante. Solo una manga, solo para una que manga nos dé peso, nos dé un balance. Aquí. Entonces, vamos a trabajar entonces también el cuello, lo vamos a trabajar en naranja neón. Todo el cuellito, lo que sería el cuellito. Entonces, para esto entonces se toman el tiempo para que no se les vaya a pasar, para que no se les contamine. Pero todo lo que es el cuello lo vamos a pintar en este naranja. Entonces nos da un contraste perfecto con el turquesa. Sí. Vamos a pintar, si quieres, Mónica, el del otro costado para que puedan tomarlo. Mira, todo exactamente. Este lado, absolutamente todo el cuello. Lo vamos a pintar en el color deco naranja neón. Muy bien. Con mucha calma, que nos quede bien hacia el filo, hacia el contorno y justo al límite de la costura. Nos queda absolutamente todo. Entonces aquí ya viene el proceso de termofijar. Como hablabas anteriormente, una vez terminemos de poner lo que es la pintura, ya sea el color deco, o la metálica o la Galaxy, cualquiera de estas pinturas que hemos aplicado, las diferentes pinturas de tela, debemos termofijarlas, debemos poner la plancha a muy buena temperatura para que se nos fije la pintura a la tela. Entonces, ese proceso de termofijado debemos tener en cuenta que ya es cuando está seco totalmente la pintura. Exactamente. Sí, tiene que estar absolutamente seca. Planchamos cerca de unos 5 minutos que nos quede así bien. Muy bien. Bien fijo. Mira, algo importante, les recuerdo más bien. Fíjense que empezamos con en el fondo de la camisa con el turquesa Galaxy y difuminamos mezclando con el blanco Galaxy, ¿no? Sí. Porque nos va a difuminar y el final blanco de la camisa va a ser iridiscente, no blanco normal. Eso es importante. Sí. ¿No? Entonces, esos detalles son los que hacen que sea bien interesante la prenda. Entonces, una vez ya tenemos termofijada toda la prenda, toda la tela, la pintura, vamos entonces a aplicar el Glitter Ed, que es nuestro pegante para escarcha para foil, y vamos a aplicarlo, por ejemplo, ¿dónde? En algunos detalles de la camisa. Entonces ya vamos entonces a aplicarlo en los exoesqueletos, en todos los cuerpos de las mariposas. Mónica, este proceso que estamos haciendo con el Glitter Ed es después de termofijar, después de que toda la pintura está seca, hemos fijado con calor, ahí sí vamos a este proceso. Sí, es importante porque si llegamos a planchar, de repente él va a tener algún tipo de el Glitter Ed es un material plástico, es una resina acrílica, ¿no? Sí. Entonces el calor de la plancha lo derrite. Importantísimo. Queda pegado. Hay que tener en cuenta ese proceso. Lo mismo la escarcha, ¿no? La escarcha de nosotros es de poliéster, aunque es para la industria textil y aguanta, impresiona el calor, no tanto como el de una plancha, ¿no? Es importante. Entonces, ese paso a paso, ese tip es importante. Quedamos, Mónica, en este segmento colocando el Glitter Ed, haciendo esos bordes con Glitter Ed, pero ya regresamos aquí en Aprenda y Venda para conocer cómo vamos a aplicar esa escarcha y también el foil, que sería nuestro siguiente paso. Ya regresamos aquí en Aprenda y Venda. Estamos viendo esos bonitos proyectos, todos realizados con los materiales, con todos los implementos que Arte y Pintura tiene para todos ustedes para trabajar las diferentes técnicas y en las diferentes texturas que ustedes deseen elaborar. Todos son un producto colombiano de Arte y Pintura con Juan Manuel Puentes,
su gerente que nos está acompañando en esta tarde y también nuestra tallerista que nos sorprenden todos los días con esos bonitos proyectos. Entonces, Mónica, Juan Manuel, vamos a continuar dando esa importante información. ¿Dónde vamos a encontrar todos estos productos a nivel nacional para que todos nuestros televidentes tengan esa información importante? Bueno, importantísimo. Bueno, en las librerías panamericanas, aquí en Bogotá y a nivel nacional, las panamericanas pues están en Cali, Medellín, Barranquilla, ustedes ya saben. Y también en las comerciales papeleras aquí en Bogotá, en la Gran Manzana aquí en Bogotá, también en las papelerías El Cid, en la costa, que es en Barranquilla y Once, en Santa Marta, Cartagena, Montería, Sincelejo, en la Tienda del Arte en Pereira, Colorarte en Bucaramanga, Induarte en Cúcuta, aquí en Bogotá está en Arqueta. Bueno, eso es más o menos unos les recuerdo, hay muchos más. Sí, señor. Que nos pueden llamar a Arte y Pintura si quieren una lista más detallada. Claro que sí, esos números donde ustedes se pueden comunicar para recibir toda esta información, ustedes se pueden comunicar a los números celulares que tienen en pantalla. 314-382-0512 y 311-846-2688. El PBX disponible para todos ustedes, 937-1564 y 937-1566. Recuerde que también tiene disponible la página web donde encontrará todo el portafolio de productos de arte y pintura, sus presentaciones, colores, también la línea de pincelería, todo lo que ustedes deseen saber, www.arteypintura.com.co. Un correo también de ventas que tienen disponible, arteypinturaventas@hotmail.com. Esa es toda la información que tenemos, Juan Manuel, y bueno, vamos con Mónica en este proceso que estamos colocando. Quedamos en el cemento anterior, Mónica, colocando lo que es la parte del glitteret. Sí, detalles de glitteret, solamente unas pequeñas líneas dentro de los diferentes diseños. Sí. Entonces lo hicimos muy libre también, como venía marcando el diseño con la pintura. También lo hicimos con el glitteret, entonces aquí ya estamos poniendo el foil rojo en este caso, en la parte de las flores y de las mariposas, en donde trabajamos la paleta de colores con magentas y violetas, vamos marcando el foil. Ya esto ya debe estar totalmente seco, o sea, esto ya de un tiempo prudente de secado, ya se nos ve transparente. Inicialmente cuando aplican el glitteret es blanco, pero en este caso ya está transparente, quiere decir que ya se puede aplicar el papel foil o la escarcha. Sí. Entonces, en este caso estamos aplicando el foil rojo. Tenemos diferentes colores, esta vez escogí el rojo para que nos contraste con el turquesa de fondo. Y aquí nos va quedando en detalle todas las líneas que marcamos previamente con el glitter. Muy bien, Mónica. Yo les voy a levantar aquí un poquito la prenda para que puedan notar el brillo. Ahí se alcanza a ver las tonalidades que da este foil. Miren qué es lo que está colocando Mónica en este caso. No se coloca en toda la pieza, Mónica. Rayitas. Son unas bordado. Rayitas. Donde rayitas. Pusimos el glitter de allí nos va a quedar. Es como si fueran como los bordecitos uh-huh. de la lo que define la flor o define las mariposas, ¿no? Muy, muy, muy suave. Donde queramos que nos quede en esas linecitas. Bueno, entonces aquí ya vamos terminando las flores con los diferentes, con el foil que nos queda así súper bien. Entonces ya tenemos aquí el diseño de lo que serían los rojos. Uh-huh. Ahora vamos a aplicar láser normal, en este caso dorado. En el referente está un foil verde, por si quisieran trabajar otra escarcha en verde o bueno, en este caso quisiera también tratar de dejar un poquito el brillo. Acuérdense que el glitteret nos sirve para aplicar escarcha y foil. Y no, para el foil se deja secar, pero también para la escarcha también se puede dejar secar y es la técnica del AME. Al hacerlo con foil verde, pues se va a ver metálico sólido, pero al hacerlo con escarcha láser dorada, dicho, las venas van a contrastar más sobre el verde. Miren claro cómo queda que lindo. Sí, mira. Levántalo. Aquí para que lo voy cómo, a levantar un mira poquito. Mira cómo contrasta Manuel. De lindo. Miren qué bonito ese brillo, un brillo muy sutil. Y aquí también en la mariposa estamos viendo el brillo del foil. Entonces son dos brillos diferentes que le aportan mucho a este bonito diseño de esta camisa. Y así hemos finalizado, Mónica, este proyecto en la tarde de hoy.
todo completo, todo ese paso a paso muy claro. Creo que ya todos lo tienen ahí en su libreta de apuntes. No me queda más que agradecerles como todas las tardes por compartirnos estos bonitos proyectos, Mónica y Juan Manuel, bueno, por estar aquí dándonos todas estas inducciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Juan Manuel, estamos ya terminando nuestro proyecto en esta tarde. Algo muy novedoso, muy fácil de realizar y todo hecho con esos productos fantásticos de una empresa colombiana, Arte y Pintura, para que ustedes puedan disfrutar de todo este material y puedan hacer sus creaciones. Yo me despido de ustedes, hemos llegado al final de nuestro programa en la tarde de hoy. Soy Diana Rodríguez, pero recuerden que mañana tenemos una nueva cita. Aquí los estaré esperando muy puntual, 3:30 de la tarde en punto, para que disfrutemos juntos de eso que tanto nos gusta hacer, el arte y las manualidades. Por ahora los dejo en compañía de nuestra mejor programación aquí en su canal Teleamiga. Feliz tarde, los quiero mucho.